Esloras, vas a ver barcos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de todo el país? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva edición de Esloras, el programa que desde 2008 te muestra todas las embarcaciones, tanto de Argentina como del mundo. Estos son los anticipos del programa del día de hoy. Hoy en Esloras vamos a seguir recorriendo el Salón Náutico Argentino y vamos a conocer al astillero Volans de Rosario. Escania nos habló de toda su gran oferta de motores marinos. Y presentamos las nuevas marinas flotantes de Atlantic Flow. El astillero Volans de Rosario es una marca que desde hace muchos años construye lanchas en la República Argentina. En esta ocasión desembarcó en este 23 Salón Náutico y nosotros dialogamos con Gabriel Rodríguez, que nos contó todo acerca de este astillero y los nuevos proyectos. Contame un poco la presencia de Volans, este astillero de Rosario, que desembarca en el Salón Náutico con dos productos realmente que están llamando mucho la atención. Esta presencia acá marca un quiebre de la historia de nuestra empresa, donde vinimos a presentar dos productos nuevos con dos productos diferentes de lo que nosotros queríamos presentarnos y desarrollar, donde estamos trayendo una 18 pies totalmente nueva, con un concepto muy innovador, con una proa muy amplia, donde en toda la historia de nuestra empresa la base de lo que nosotros hacemos es apostar a la calidad de lo que hacemos. El GR3 es un producto que nace en tablero y hoy lo que presentamos es una embarcación de 662 de eslora, 262 de manga. La trajimos con motorización fuera de borda y también la vamos a presentar con motorización dentro o fuera. Esto es un concepto que arranca y que va a tener algunas otras nuevas versiones que vamos a estar presentando en próximos meses, pero básicamente lo que buscábamos era presentar que desde el tablero y con mucho trabajo se puede lograr cosas diferentes desde nuestro país. Inclusive creemos que aspiramos a... Ayer estuvimos hablando con gente de un dealer de un país vecino, sí, que realmente nos llenó de elogio y nos cubre totalmente las expectativas y la satisfacción que sentimos después de tanto esfuerzo, ¿no? Volans ha cambiado la manera de pensar. Nosotros siempre pensábamos que la parte artesanal salía de gente que hace arte realmente, porque la náutica tiene muchos de esos artistas que trabajan y con sus manos logran cosas muy importantes. La combinación de la tecnología, del software, de la maquinaria que hoy hay disponible, permite que esos artistas puedan llegar mucho más allá. Y creemos que el público busca algo más. Y nosotros queremos ser una empresa que pueda ofrecer algo más y cubrir las necesidades de lo que la gente busca. Entonces hemos trabajado en cada detalle. Yo te mostraba antes, Gastón, lo que es la insignia de esta embarcación. Y eso realmente lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de diseño. Pero la gente no deja de decirnos, ayer vino un señor que tiene un barco y me dice, ustedes no me venden esto, porque la verdad que me encantaría poner en el costado de mi barco esto, porque tengo una luz de amarre, una insignia decorativa, y la verdad que te felicito. Y eso no tiene precio. Detrás de todo esto hay un negocio, pero todo arranca de la satisfacción personal que esto te provoca, ¿no?
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Si vos querés estar informado de todo lo que sucede en la náutica, tanto nacional como internacional, te propongo que visites todos los días, las 24 horas, comunidadnáutica.com. Ahí vas a encontrar toda la información, las últimas noticias y todas las notas relacionadas a esta actividad. Ahora nos vamos a la pausa, la primera en Esloras, y cuando volvamos vamos a visitar el stand de Scania y vamos a conocer los últimos motores marinos de esta importante marca internacional. Ya volvemos para seguir viendo barcos. No compres tu lancha. Espera, en noviembre llegan las mejores embarcaciones del país a Chaco y Corrientes, en un showroom exclusivo de Astillero Arcoiris con su nueva SS Line. Shopping Sarmiento, Resistencia Chaco. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Astillero Nautiglas. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglas. Comunidad Náutica sigue creciendo y se consolida como el portal de noticias náuticas más visto en la República Argentina. 43.000 personas por mes durante los últimos 10 meses. Nos renovamos en una página más ágil, más dinámica, para que navegar por todo el mundo de la náutica sea mucho más fácil. Más secciones, más noticias, más pruebas de embarcaciones, más actualización todos los días del año. Comunidad Náutica. Todos los contenidos para saber más y estar informado. La prestigiosa marca internacional Scania está presente en esta edición 23 del Salón Náutico Argentino. Hace muy poco instalaron dos motores marinos Scania, justamente en un segue de 76 pies. Hoy dialogamos con los responsables del stand y nos contaban todo acerca de estos motores. Habíamos estado ya en el Salón Náutico en el 2018, uh-huh, y esta vez volvimos a decir presente en el salón, obviamente. 4 años. Sí, sí, teníamos ganas de volver. Claro. De volver. Bueno, somos también miembros de CASEL, estamos en la comisión directiva, sí, participando activamente en todo lo que es el mercado de embarcaciones livianas. Uh-huh. Así que bueno, dijimos presente nuevamente y vinimos a mostrar acá una pareja de motores Scania. Bueno, acá estamos exhibiendo una pareja de motores propulsores V8, son motores de 1200 HP, exclusivamente para rating de embarcaciones de placer. Ajá. Estos motores los estamos exhibiendo acá, y también ya hay una embarcación, un barco, un CE76, que está navegando ya, que está con esta pareja de motores, y obviamente seguimos apostando al crecimiento no solo con el astillero CE, sino con todos los astilleros que trabajan en este segmento hace muchos años. O salir a navegar con un día así, claro, ver que el barco, tanto el barco como los motores reaccionan a lo que pide el cliente, claro, que tuvimos, la verdad, conseguimos a velocidad crucero un muy bajo consumo de combustible, así que estamos muy muy contentos con el barco y con la performance del motor, que obviamente tuvo todo el soporte que tenemos acá en Scania, no solo desde el armado del barco, sino también para lo que es la posventa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a motores marinos para embarcaciones de trabajo y estamos haciendo los primeros pasos en lo que es el mercado de placer. Es amplio y la verdad que hay, bueno,
distintas embarcaciones. Nosotros, nuestro rango de potencia arranca en los 700 HP, o sea que son barcos grandes. Desde 700 a 1200 HP tenemos rango de potencia con motores Scania y la idea es empezar a ocupar ya varias embarcaciones y trabajar con los distintos astilleros que tenemos, ¿no? Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos a la segunda pausa en este programa de Esloras. Yo te recuerdo que si querés ver todos los videos y las mejores notas de este programa lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube con todas las notas, todas las pruebas de embarcaciones en Full HD. Desde hace más de 10 años que tenemos notas cargadas en este canal y podés ver lo que vos buscas. Ahora vamos a la pausa y cuando volvemos aquí en el Garage TV seguimos recorriendo esta edición número 23 del Salón Náutico Argentino. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Comunidad Náutica sigue creciendo y se consolida como el portal de noticias náuticas más visto en la República Argentina. 43.000 personas por mes durante los últimos 10 meses. Nos renovamos en una página más ágil, más dinámica, para que navegar por todo el mundo de la náutica sea mucho más fácil. Más secciones, más noticias, más pruebas de embarcaciones, más actualización todos los días del año. Comunidad Náutica, todos los contenidos para saber más y estar informado. Piccini Boats. No construimos solo lanchas, construimos perfección. Piccini Boats. Una de las novedades que encontramos en esta edición número 23 del Salón Náutico Argentino fueron unas marinas de plástico encastrables, un sistema realmente muy práctico, versátil y fácil para armar. Los responsables de este producto son los creadores de los kayak Atlantic Kayak. Con ellos dialogamos y nos contaron de qué se trata este nuevo producto donde podés subir tanto una moto de agua como una lancha. Mirá. Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer. Motores V8 de 700 a 1200 caballos de fuerza. Excelente relación peso-potencia. Autonomía y eficiencia de combustible excepcional. Mínimo nivel de ruido. Nuevos motores Scania. El placer es nuestro. Bueno, estamos parados arriba de una de las novedades de este Salón Náutico. Martín, contanos de qué se trata. ¿Cómo andas, Gastón? Bueno, estamos parados arriba del nuevo proyecto, que ya es una realidad. Ya es una realidad de lo que es de marinas flotantes encastrables, modulares, ¿no? ¿Y qué nombre tienen? Atlantic Float. Estas marinas encastrables, ¿cómo funcionan? Primero quiero decir que son muy estables, estamos parados, hay una lancha, hay una moto de agua, estamos nosotros acá caminando hace un rato, es muy estable todo esto. ¿Cómo funciona este sistema? El sistema es, como lo que te dije recién, es modular, ¿sí? Tiene en todo el perímetro, el bloque, cada módulo de marina, un nervio, un labio, digamos, que al unirse uno con otro, entra una pieza que es un vínculo que se llama y se ajusta con varillas roscadas inoxidables, ¿sí? Ya viene con todas las tuercas inoxidables incorporadas al plástico y es muy fácil de armarlo. Un poco el eslogan es que lo podés armar vos mismo. Y lo adaptás
adaptás a tu necesidad. Si vos necesitas para una lancha, si necesitas para una moto de agua o para una marina flotante en un muelle en la isla o en una casa, no sé. Claro, principalmente lo que son las marinas, los bloques, se arman como un rastre arriba del agua. Es para copiar, como vos decís, lo que el cliente necesita. Y presentamos lo que son las rampas propiamente dichas para moto de agua y para lanchas, ¿sí? Para embarcaciones más grandes que motos de agua. Una de las cosas que está llamando mucho de la atención y de las que se comentan acá en el Salón Náutico es esta lancha, una lancha de 18 pies arriba de estos módulos flotantes, de esta rampa. Claro, bueno, como estamos en la Expo, quisimos mostrar cómo soporta una lancha de 18 pies, pero puede soportar más grandes. Bueno, ¿y habitualmente o para qué es lo que más se está usando? ¿Quién es el público que está comprando este producto o incorporándolo? En general, lo que más está saliendo ahora es el uso residencial, mucho en islas y barrios cerrados, ¿sí? con costa acá en el norte y mucho en el interior. Y bueno, de a poco ya empezamos a cerrar muchos presupuestos para clubes náuticos de todo el país, porque la verdad que es una solución muy, muy práctica para todos ellos. En este caso estamos viendo cómo montan sobre la rampa la moto de agua. Sí, ahora como van a ver, con la propia propulsión de la moto de agua, se monta arriba. Y como está sobre rodillos, es muy fácil el retiro de la moto. Simplemente con la mano, la moto rueda para atrás y baja de la rampa. ¿Cuáles son los aspectos más destacables de este sistema que quisieras vos dejar bien, bien claro? Que uno de los puntos más importantes es que se puede armar muy fácil. Con una sola llave tubo uno lo puede armar. Otro punto muy importante es la logística. ¿Sí? En cualquier transporte esto va modularmente, se despacha a cualquier parte del país. Tercer punto, que es totalmente cero mantenimiento de plástico. No tiene mantenimiento alguno. Así que yo creo que esos tres puntos son los más importantes. Para finalizar, ¿cómo fue el Salón Náutico? La verdad que sorprendidos, espectacular. Nosotros todos los años exponíamos los kayaks y este año, bueno, le dimos la mitad y la importancia a las marinas porque sentíamos que iba a representarlo mucho y es un producto disruptivo. Mucha gente interesada, gente que venía a ver barcos y termina viendo algo nuevo. Muy interesados, muchos contactos, así que muy contentos. Felicitaciones a toda la familia de Atlantic, que bueno, con un nuevo producto, algún desarrollo nuevo, como han desarrollado durante toda la vida, siguen desarrollando cosas. Así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera, y después de haber compartido todo este material aquí en el Salón Náutico de la República Argentina, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo en Esloras. La cita es dentro de 7 días para seguir viendo barcos. Chau, muchas gracias.